Aquí le voy a leer el texto de La mosca del mercado de Friedrich Nietzsche. Lo interpreta el bandido. Huye, amigo mío, a tu soledad. Ensordecido te veo por el ruido de los grandes hombres y acribillado por los aguijones de los pequeños. El bosque y las rocas saben callar dignamente contigo. Vuelve a ser igual que el árbol al que amas. El árbol de amplias ramas, silencioso y atento, pende sobre el mar. Donde la soledad acaba, allí comienza el mercado. Y donde el mercado comienza, allí comienza también el ruido de grandes comediantes y el zumbido de las moscas venenosas. En el mundo, las mejores cosas no valen nada si alguien que las represente. Grandes hombres llama al pueblo a esos actores. El pueblo comprende poco lo grande, esto es, lo creador, pero tiene sentidos para todos los actores y comediantes de grandes cosas. En torno a los inventores de nuevos valores gira el mundo, gira de modo invisible. Sin embargo, en torno a los comediantes gira el pueblo y la fama. Así marcha el mundo. Espíritu tiene el comediante, pero poca conciencia del espíritu. Cree siempre en aquello que mejor le permite llevar a los otros a creer en él. Mañana tendrá una nueva fe, y pasado mañana, otra más nueva. Sentidos rápidos tiene el comediante, igual que el pueblo, y presentimientos cambiantes. Derribar eso significa para él demostrar, volver loco a uno, eso significa para él convencer, y la sangre es para él el mejor de los argumentos. Una verdad que solo en oídos delicados se desliza, llámala mentira y nada. En verdad, solo cree en dioses que hagan gran ruido en el mundo. Lleno de eufones solemnes está el mercado, y el pueblo se gloria de sus grandes hombres. Estos son para él los señores del momento, pero ahora los apremia, así ellos te apremian a ti. Y también de ti quieren ellos un sí o un no. ¡Ay! ¿Quieres colocar tu silla entre un pro y un contra? Pero procura que no se convierta en tu fatalidad el soportar toda su venenosa injusticia. Ellos zumban a tu alrededor, incluso con su alabanza. Impertinencia su alabanza. Quieren la cercanía de tu piel y de tu sangre. Te adulan como a un dios o a un demonio. Lloriquean delante de ti como delante de un dios o de un demonio. ¿Qué importa? Son aduladores y llorones y nada más. También suelen hacerse los amables contigo, pero esa fue siempre la astucia de los cobardes. Sí, los cobardes son astutos. Ellos reflexionan mucho sobre ti con su alma estrecha. Para ellos eres siempre preocupante. Todo aquello sobre lo que se reflexiona mucho se vuelve preocupante. Ellos te castigan por todas tus virtudes. Solo te perdonan de verdad tus fallos. Como tú eres suave y de sentir justo, dices, no tienen ellos la culpa de su mezquina existencia. Mas su estrecha alma piensa, culpable es toda gran existencia. Aunque eres suave con ellos, se sienten, sin embargo, despreciados por ti, y te pagan tus bondades con daños encubiertos. Tu orgullo sin palabras repugna siempre a su gusto. Se regocijan mucho cuando alguna vez eres bastante modesto para ser vanidoso. Lo que nosotros reconocemos en un hombre, eso lo hacemos arder también en él. Por ello, guárdate de los pequeños. Ante ti ellos se sienten pequeños, y su bajeza arde y se pone al rojo contra ti en invisible venganza. ¿No has notado cómo solían enmudecer cuando tú te acercabas a ellos y cómo su fuerza los abandonaba cual humo de fuego que se extingue? Sí, amigo mío, para tus prójimos eres tú la conciencia malvada, pero ellos son indignos de ti, por eso te odian y quieren chuparte la sangre. Tus prójimos serán siempre moscas venenosas. Lo que en ti es grande, eso cabalmente tiene que hacerlos más venenosos y siempre más moscas. Huye, amigo mío, a tu soledad, allí donde sopla un viento áspero, fuerte, no es tu destino el ser espantamosca. Así habló Zaratustra.